Otra cosa que había dicho yo es que el que va adelante en esta candidatura no es el líder que tiene las grandes ideas. No, no, es el que va adelante de un movimiento que ya están dando. O sea, nada más es ponerse delante como los ciclistas cuando van un ratito unos y un ratito otros. Es ponerse delante de una cosa que está en marcha. Yo creo que es importante que mi candidatura se vea como es. Tenemos que ser conscientes de que los ciudadanos tienen que organizarse y participar de una manera crítica, que tengan información y puedan valorar cuál es lo que les interesa. Yo, para mí, es un ejercicio de responsabilidad realmente. O sea, yo creo que tengo cosas que aportar. Lo esencial que falta en Medina, intentar dar otro aire a la ciudad, un aire que sea un poco más amable, que esto es, creo que, básico, y sobre todo que sea más igualitaria, que no haya tantas diferencias, donde se están abriendo brechas entre ciudadanos que se cierren, y eso todo a través no solo de servicios sociales, sino de cultura, de vivienda, todos los temas van enlazados unos con otros, y creo que el proyecto es que el ayuntamiento esté más abierto a las necesidades de los ciudadanos.